Protagonista de la siguiente nota, como habrán podido apreciar, porque estamos con una pareja de bailarines de tango que nos ha representado en el mundo entero. Me refiero a Carla Mazzolini y a Gaspar Godoy. Gracias por acompañarnos a los dos. Muchas gracias por este espacio, esta invitación. Se viene tangoneando en el Teatro Solís, un espectáculo bueno, que ya ha tenido otras ediciones, que nace en Paysandú con una gran cantidad de artistas y representantes del tango. Y bueno, y ustedes son los directores artísticos, ¿verdad? Así es. Así es una propuesta que, como bien decís, nace de Paysandú, una propuesta que se llama Paysandú es Tango, que está impulsada por la Intendencia Departamental y que el año pasado estuvimos ya en la capital presentando este espectáculo. Y bueno, y este año decidimos, bueno, no decidimos, sino que se dio la posibilidad de empezar el año en el teatro, creo que uno de los más grandes del Uruguay, como él es el Solís. Y nada, con mucho entusiasmo, con muchas parejas y muchos artistas arriba del escenario. Así que nada, esperando a ver que le guste a la gente, ¿no? ¿Qué más? Les preguntaba antes de estar al aire, ¿hace cuánto que bailan juntos? 14 bailando. ¿Y casados hace cuánto? 8. O sea que se conocieron como bailarines de tango, como compañeros. Y a partir de allí nació un amor. ¿Fue así la historia? Sí, nos conocimos bailando cada uno con su respectiva pareja del momento. Sí. Y después, por 2 años no nos vimos. Y de la nada, el destino nos unió. Y yo digo que el tango nos dio como que lo más lindo, porque de no haber sido por el tango no nos hubiéramos conocido, no estaríamos hoy juntos, no tendríamos la familia que formamos, así que... ¿Tienen 2 hijas? Dos hijos. Dos hijos varones. ¿Qué edades? 6 y 1 año y medio. Ah, están medio como yo, parecido. Sí. Intensa, una edad intensa. Sí, la verdad que sí. Sí. Pero, sí, totalmente. Sí, pero bueno, todo se lo debemos al tango, así que... Sí. Qué lindo. Es importante la conexión, ¿no? Con la otra persona al momento de bailar tango. Entender que más allá de una pareja tiene que haber una conexión entre personas, ¿no? Mucho, porque el tango es muy pasional. Entonces, para poder bailar lo que justamente es en pareja, tiene que pasar algo en la pareja. Se tiene que sentir más o menos lo mismo. No se puede ir por caminos diferentes. Entonces, yo creo que hace que sea una conexión especial que... Desde mi punto de vista es muy difícil de llevar a cabo siendo únicamente que una pareja profesional. Como que tiene que, en algún punto, ese vínculo se logra. Claro. Lo que pasa es que es muy íntimo, ¿no? El tango es un baile muy íntimo. O sea, es todo el tiempo cuerpo con cuerpo y generando muchos movimientos que por ahí otras danzas no los tienen en pareja. Entonces siempre se presta para la confusión entre el hombre y la mujer si no son nada. Llega un momento que siempre como que se rompe esa barrera y se genera un vínculo. Claro. Han bailado en diferentes partes del mundo, en Japón, varias veces. ¿Cómo es recibido el tango allá? Bueno, en Japón, nosotros hace 14 que estamos juntos, sí. Hace 14 años que vamos a Japón. Yo voy un poquito más porque iban desde antes. Y el tango en Japón tiene mucha historia. O sea, hace 52 años, para la empresa que nosotros trabajamos, que llevan a los mejores exponentes del tango argentino, lo llevan para Japón. Y es muy, muy bien recibido porque lo que han tratado de hacer con el género es mostrar diferentes facetas. O sea, todos los años vamos con una orquesta diferente, con un cuerpo de baile diferente, con cantante diferente. Entonces lo que hacen es como mostrar todas las diferentes facetas que tiene y variantes que tiene el ritmo, ¿no? Ya que es un ritmo bastante popular. Claro. Entonces la verdad que la gente le gusta mucho y sobre todo buscan mucho en el tango lo que ellos no tienen, ¿no? En la sociedad. Es una sociedad bastante... Más fría. Más fría y hasta te diré en un punto machista. Y buscan mucho en el baile, en las academias, de quebrar esa barrera para poder estar
Más cuerpo a cuerpo, ¿no? Claro. Que si no, no se podría. El tango se va modificando con el paso de los años. Obviamente la esencia es una, hay una raíz que hay que respetar, pero, bueno, ¿aparecen nuevas variables? Sí, en realidad el tango va evolucionando todo el tiempo. En el año 2000 por ahí apareció la variante del tango electrónico, que fue un boom, que no sé, se esperaba como que tuviera o que durara más en el tiempo y no, fueron yo creo que 5 años más o menos donde se mantuvo, quizás con el fin de acercar más a los jóvenes para poder fusionar el tango con otro ritmo y que los jóvenes se acerquen al género, pero fue muy, muy corto el tiempo que duró, porque yo creo que lo quisieron como imponer muy cómodo desde la fuerza de romper los códigos del tango, de romper con el abrazo del tango, como que venir a algo completamente nuevo, que de hecho el tango se llamaba Tango Nuevo, le habían puesto ese nombre, Tango Nuevo, y fue poco el tiempo, si bien todos lo bailamos. Al estar uno va pasando por todas las evoluciones del tango, vos lo vas probando, pero... Sobre todo porque el tango es muy nuevo, o sea, tiene 100 y pico de años y siempre pasan estas cosas que se ponen de moda, pero siempre se termina volviendo a la raíz, claro, que es la base de todo, lo tradicional. Entonces, como que está bueno estos momentos donde aparece algo nuevo porque atrae público nuevo, atrae a jóvenes sobre todo, que lo que nosotros buscamos mucho es tratar de acortar esa brecha entre el adulto mayor y los jóvenes, y que sepan de que el tango, que también es para los niños, hasta para los niños. Sí, sí, claro. Entonces, lo que hizo el Tango Nuevo un poco fue eso. Pero bien, siempre es todo un círculo que termina volviendo siempre a lo tradicional. Raíz. Sí. Y nos falta apropiarnos un poco más del tango los uruguayos. Totalmente. Sí, muchísimo. Totalmente. Yo soy argentino, por ejemplo, ¿no? Y me he dado cuenta de que estamos... Argentina está explotado turísticamente. Por eso mismo, pero... Muy bien explotado. Muy bien explotado, pero es lo que siempre en charlas se reniega de por qué el uruguayo no hizo lo mismo siendo una danza rioplatense, no un género rioplatense. Entonces, ahora que lo veo desde este lado, es como que te da un poco hasta de bronca, porque si hay mucho material... Hay muchos artistas tangueros, muchos bailarines de todo. Es tan nuestro como Argentina. Exactamente, y no lo ponen allá arriba todavía. Pero bueno, claro, eso hace que en el mundo se llame el tango argentino. En el mundo te dicen tango argentino, sí, y no es argentino, pero bueno. Hay que aprovechar que haya gente interesada en el tango y hacer que llegue a flote. ¿Y están trabajando para que Paysandú puntualmente sea como la capital del tango? Así es, eso es como... Sí, o sea, es un poco ambicioso, ¿no? Decir que sea la capital del tango. Pero sí de un poco lograr una movida que una, también estando ahí tan cerca con el país vecino, de que se pueda atraer tanto de Argentina como del interior del Uruguay y tener una propuesta que no solo sea tener que venir o a Montevideo para ver y presenciar espectáculos de tango o directamente para Buenos Aires. Entonces, como te decía antes, impulsado por la Intendencia, se generó toda esta propuesta de Paysandú es Tango, que nosotros estamos a cargo de la parte de baile, ¿sí? Generando primero un grupo de bailarines jóvenes, creando un cuerpo de baile totalmente de cero, bailarines que no ni siquiera escuchaban lo que había sido el tango. Y la Dirección de Cultura generó, crearon una orquesta de tango. Mira qué bueno. También, que no son músicos de tango, sino que lo están impulsando todo desde cero. La orquesta se llama La Milonguera, justamente, que viene ahora con nosotros, con su cantante Leo Cuadro. Y el año pasado se le sumó Ricardo Olivera, que es un cantante de acá de Montevideo, que es muy conocido, una de las mejores voces, a que ayudara y apoyara un poco lo que es esta propuesta para darle forma y de ahí poder salir para el país. Claro, y este espectáculo Tangoñando también tiene, bueno, allí una raíz en Paysandú, ¿no? Toda, 100%. 100% sanducera. Claro, bien. Salvo Ricardo, después es 100% sanducera. Bien, ¿cómo está conformado el grupo de artistas? ¿Quiénes son? ¿Cómo está? La Milonguera, que mencionaba recién Gaspar, con su cantante Leo Cuadro. Nosotros con nuestro cuerpo de baile, que se llama Heroica Tanguera. Y Ricardo Olivera. Bien. Estuvieron en contacto en ustedes, ¿no? Sí. Estuvimos nosotros y después el año pasado el cuerpo de baile. ¿Y para qué les sirvió?
ir a un programa tan popular, tan masivo? Y sobre todo dar a conocer, nosotros cuando nos presentamos fue ¿quiénes son Carla y Gaspar para el Uruguay? Nadie. Entonces, bueno, ya que decidíamos instalarnos en Uruguay, darnos a conocer qué era lo que hacíamos para que, bueno, para nuestro trabajo, ¿no? Y considero que nos fue muy bien, justo ahí también se formó todo este proyecto de Paysandú es Tango, entonces nos fue a favor. Y después el presentar el grupo hizo también que se conociera que en Paysandú hay tango. Claro. Que ahora hay tango, cosa que antes no había, entonces, por lo menos con los jóvenes. Entonces fue como, yo creo que muy favorable, sobre todo una vidriera que por ahí si no quedaba solo en Paysandú y no se conocía. Claro, sí, es interesante el fenómeno que se da en Uruguay, el por qué nos cuesta tanto esto de apropiarnos. Mucho. o de alguna forma también a nivel turístico, ¿no? A nivel gubernamental, sí, sí. Tomarlo para poder explotarlo. Totalmente, ¿no? Por eso a nosotros lo que nos gusta y nos parece que está muy bien es la manera en la que el Paysandú está aportando a la cultura, ¿no? Está impulsando muchísimo todo lo que es la cultura, no solamente el tango, sino a muchos otros proyectos que tiene la Intendencia, y que es la única forma que hoy por hoy tenemos nosotros de poder lograr que se visualice lo que estamos haciendo. Claro. Y poder llegar a la capital. O sea, tengan en cuenta que somos un grupo del interior, que venimos de la nada, al mejor teatro de Uruguay, a presentar un espectáculo de tango. O sea, es... No sé si es algo que pasa muy a menudo o que los jóvenes del interior tienen posibilidad. Nosotros, por ejemplo, el grupo nuestro, ninguno ha ido nunca al teatro. Entonces están todos con la expectativa y la emoción de querer subirse a ese escenario. Entonces está buenísimo la posibilidad. ¿Y cómo vienen trabajando? Bueno, me imagino que ensayando muchísimo, ¿no? Sí, ensayando. Aparte de nosotros somos como que bastante exigentes. Pero nos gusta mucho la respuesta de ellos, nos entienden, apuestan a lo mismo que nosotros, están fascinados con un género nuevo que no lo conocían y que nunca se imaginaban estar bailando tango, porque son chicos que vienen de otros rubros. Entonces hoy verse vestidos de tangueros y bailando tango les parece una locura, pero poco a poco les está pasando lo que nos pasó a nosotros de ir enamorándose del tango. Qué lindo. Sí, la verdad que muy, muy lindo. ¿Todos pueden bailar tango? Todos. Todos. Viste que hay gente que dice, es mi pendiente, nunca en la vida podría ser. Todos, ¿no? Todos. Sí, nosotros... ¿Vos podés bailar tango? ¿Bailás tango? No. Podría. Bueno, ¿tendrías pendiente. Que? Es un pendiente, sí. Tendrías que. Sí, porque además digo, parece que forma parte de nuestra identidad, que es algo que es como claro. muy cercano. Totalmente. Y además, y bueno, no sé, toda la gente que baila tango después queda copadísima, como que sí. se enamora, ¿no? Es que te termina enamorando. El tango te abraza y no te suelta. O sea, no importa de dónde vengas o qué hagas o que no tengas tiempo, si tengas tiempo, siempre está ahí. Sí, nosotros tenemos allá en Paysandú el grupo de mayores con los que son clases gratuitas que brinda la Intendencia y ellos lo toman como una recreativa. Después tenemos a los jóvenes con quienes estamos formando un cuerpo de baile, o sea, la idea es que vayan un camino más profesional y después ahora se sumaron los niños, que también es eso de lo que nos dicen en la tanguería, de ver toda esa gente, desde los niños, los jóvenes, los adultos, todos juntos disfrutando de un mismo espacio, con el mismo género, como que les parece una locura, pero se ha logrado. Y el de 6 algún paso tira, me imagino, ya, ¿no? Sí, bailó con la madre. Pero bailó con la madre. Pero conmigo, bailó, claro. Es como que él es re de fan de Japón, mamá, entonces. Bailó en Japón con la madre, así que sí. ya va a ser un profesional. Sí, ya es mi reemplazo. Yo en cualquier momento me retiro, le dejo ahí. Qué divino. No, y antes de despedirlo, lo que decía Natalie, que es una compañera acá de piso, decía, ¿cómo hacen para bailar cuando están peleados? No, porque eso también es complicado. No, porque, jamás nos peleamos. Y bueno, matrimonio, 2 hijos, a ver. Yo lo sé disimular. Pero Gaspar no, a Gaspar se le nota la cara. Estamos 24/7 juntos todos los días, desde hace toda la vida. Sí. Es complicado, pero bueno, se lleva adelante. Se lleva adelante. El arte prima siempre, ¿no? Siempre, obvio. Bueno, vamos a recordarles a todos. Tangoñando va a ser el jueves 4 de mayo a las 20 horas en el Teatro Solís. ¿Las entradas ya están a la venta? Exactamente. Sí. Por Ticantel o si no, en las boleterías del teatro. Bien, quedan todos invitados entonces a sacar esta entrada. Es un espectáculo 100% de tango, bueno, con músicos en vivo, claro. Todo. Un grupo de baile bien interesante. ¿Un espectáculo de cuánto tiempo? ¿Cuánta duración? Hora y media, bastante. Sí. Así que, bueno, queda hecha la invitación. Las entradas en Ticantel, en boletería también de la sala, así si no lo pueden sacar. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias.